Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Gracias, señora presidenta. Señorías, es muy posible que la Moncloa sea el único lugar de España donde todavía no se han enterado, pero la verdad es que nuestro país, lamentablemente, todavía no ha salido de la crisis económica. Es más, todavía no hemos recuperado siquiera los niveles de bienestar, de Producto Interior Bruto, de 2 años atrás. Estamos todavía por debajo. 22 meses después de la llegada del virus de Wuhan, tras haber sido golpeados con más fuerza que ningún otro país del mundo desarrollado en materia económica, continuamos en una situación extraordinariamente grave. A finales del año 2021, España estaba en el vagón de cola de la recuperación, muy rezagada del resto de economías europeas, creciendo casi 5 puntos menos de lo estimado por este Gobierno. Las perspectivas de una recuperación rápida han desaparecido por completo y hasta la OCDE ya reconoce que nuestro país no recuperará el nivel económico previo a la pandemia hasta el primer trimestre del año 2023, y eso con suerte. Y lo que es más preocupante, nuestro tejido productivo, aquel que teníamos que haber salvado para intentar protagonizar una recuperación, está dando señales de profundo deterioro. Al cierre del año pasado, cuando todavía faltaban por recuperar más de las 60.000 empresas destruidas por la crisis, se destruyeron 7.000 empresas más y las insolvencias empresariales se dispararon un 37%, nada menos. Y el Gobierno no reacciona. Ni siquiera se da por enterado de la situación tan grave que están pasando los españoles. La ministra Calviño, la misma que afirmó que la crisis del coronavirus tendría un efecto muy poco significativo y de carácter transitorio, la misma que defendió que la recuperación sería en forma de V, la misma que anunció que alcanzaríamos los niveles previos a la pandemia antes del fin de año, ahora se vanagloria de la gestión de los fondos europeos. Señorías, les recomiendo que salgan a la calle, sobre todo los miembros del Gobierno, que parece que están todos afectados por el síndrome de Moncloa, aunque no vivan en ella. Nosotros tenemos un contacto directo, más en estos días, que estamos en campaña en toda Castilla y León, en todos los pueblos de España rural. Ahí se trabaja duro, ahí se madruga 7 días a la semana. Se hace lo posible y lo imposible por continuar en circunstancias tremendamente adversas. Y ahí, como en tantos rincones de España, conocen la realidad de primera mano. Y la realidad es que esos fondos europeos no llegan a nadie. Se quedan meramente en anuncios propagandísticos de un Gobierno que desconoce por completo la realidad de los españoles. En esa España rural, en esa España tan característica y tan alejada de los políticos, contemplan con desesperación cómo el Gobierno de Sánchez, instalado en su burbuja caviar, copa portadas anunciando un maná de ayudas y de apoyos, pero todavía nadie ha visto un euro. El Gobierno de Pedro Sánchez, el peor Gobierno posible en el peor momento posible, se ha convertido en la principal amenaza para la supervivencia y recuperación de la economía española y, desde luego, de nuestro tejido productivo. Cuando se trataba de aliviar a las empresas, el Gobierno de Sánchez subió los impuestos, convirtiendo a España en el único país donde, cayendo la economía, se estruja todavía más y se da una vuelta de tuerca a los sufridos contribuyentes. Cuando se trataba de aprobar ayudas directas, este Gobierno se negó. Y cuando no le quedó más remedio que aprobarlas, las articuló de una forma tan deficiente que apenas han llegado a pymes y autónomos. La AIREF estima que un tercio de las ayudas habrá quedado sin repartir y tendrán que ser devueltas, así de ineficiente es el sistema. Y, desgraciadamente, si no se remedia, algo similar puede ocurrir con los fondos europeos, cuyo grado de ejecución efectiva debería hacer saltar todas las alarmas. Estábamos ante una gran oportunidad. El mecanismo Next Generation Europe proporcionaba un volumen de recursos nunca visto, similar únicamente al importe de fondos estructurales que España había recibido en el conjunto de las 3 últimas décadas, en torno al 2% del Producto Interior Bruto cada año. Y, lamentablemente, lo digo con pesar, el comienzo no puede ser más desolador. El grado de ejecución es irrisorio, tanto que desde el Gobierno ya ni siquiera se proporcionan cifras oficiales, porque les da vergüenza. Una vez más, el Gobierno recurre a la ingeniería contable para hacerse trampas al solitario que no garantizan la ejecución final de los fondos. Pero la realidad es tozuda. Es cierto que se ha operado una distribución de fondos del Estado a las comunidades autónomas y organismos gestores, pero la transferencia de fondos entre administraciones no tiene impacto en la economía real mientras no se transfieren efectivamente al tejido productivo, y eso no se está produciendo. De acuerdo con el último dato oficial disponible, el de agosto de 2021, el gasto finalista efectivamente ejecutado hasta entonces se limitaba a 104 millones de euros. 104 millones de euros de los 140.000 que se habían aprobado. Esto es un 0,46% de los créditos contemplados en los presupuestos generales del Estado para el año 2021. Desde entonces, no hay información. El Gobierno no publica los datos. En los informes de los siguientes meses aparece la referencia a los datos reales de gasto final. Y las estimaciones realizadas por distintos institutos económicos
concluye que apenas se ha llegado a ejecutar entre un 5,7 y un 6,6% de los fondos. Señorías, vamos mal. Lo que pudo ser un proyecto de país se ha convertido en un instrumento más de propaganda de gobierno de nula efectividad. Las reformas implementadas no van a mejorar nuestra capacidad de crecer ni de crear empleo y el grado de ejecución anticipa un nuevo fracaso en la gestión de estos fondos europeos. El triunfalismo y la autocomplacencia de este gobierno no solo no ayudan, sino que ya comienza a ser una burla a los españoles y un obstáculo a la recuperación. La ministra tiene que dar explicaciones porque los españoles ya no pueden aguantar más. Muchas gracias. Gracias, señor Espinosa de los Monteros.